Thank you. Hola, qué gusto saludarles, qué bueno, qué bueno que están con nosotros en esta enseñanza sistemática donde estamos empezando a ver unos conceptos sumamente importantes, interesantes y yo diría que vitales para nosotros acerca de lo que significa la honra. La honra es, es, es algo esencial ahí en el, en el cristianismo, en do, que se ha perdido un poquito, incluso entre los creyentes, entre los, entre los cristianos. Pocas veces eh, se habla acerca de la honra, pero es algo que atrae tanto la recompensa de Dios. Por eso se llama esta. Este, esta serie se llama Honra y Recompensa. Así que de veras nos da tanto gusto eh, que estés con nosotros. Te bendecimos muchísimo ahí en, en esta casa en donde estás. Bendecimos esa casa y bendecimos a toda esa familia de la fe que se está reuniendo ahí en esa, en esa rama. Pues eh, la última, eh, el, la clase pasada nos quedamos en, en la parte en donde íbamos a hacer la definición del concepto de honra. Es, viene de una palabra griega que se, que se llama time. Literalmente significa una valoración, o sea, valorar algo. Cuando le dicen la palabra time a un hombre griego, pues él piensa en algo valioso, en algo precioso, de peso, como el oro. Eh, piénsalo, tú, tú no metes eh, el, el oro, digamos, en el cajón de la basura, en el bote de la basura, más bien le asignas un lugar de honra. Eh, otras definiciones de honra son aprecio, aprecio, estima, consideración favorable, respeto. A veces, para entender mejor una palabra, hay que ver su, eh, lo contrario. El antónimo de honra es deshonra y la palabra griega para deshonra es atimia. Algunas de sus definiciones son no mostrar respeto o valor, tratar algo o alguien como común, como ordinario o como nulo. Cuando le hablas de deshonra a un hombre griego, por ejemplo, él pensará en algo común, algo ligero y que fácilmente se disipa como el vapor. Esa es, es, es la, la relación. Una forma más fuerte de deshonra es ser tratado vergonzosamente y hasta ser humillado. Al, al revisar diccionarios y comentarios griegos eh, o del griego, uno descubre que la honra puede demostrarse en actos, en palabras y hasta en pensamientos. Pero toda verdadera honra se origina en el corazón. Por eso Dios dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Eso dice Isaías 29, 13. Observemos que Dios eh, dice, su temor de mí, la verdadera honra surge de un corazón que teme a Dios reverentemente. Y esto es muy importante, este concepto. Jesús dijo que aquellas personas de Nazaret, de las que hablábamos en el capítulo pasado, no lo habían honrado. Aquellos conciudadanos suyos no lo trataron como algo o como alguien valioso y precioso. No lo reconocieron como aquel que, que era enviado a ellos divinamente para cumplir la voluntad de Dios. Por el contrario, ¿qué fue lo que vieron? Pues vieron un hombre ordinario, un muchacho común delante de ellos. Debido a esto, ellos solamente recibieron una... Recompensa parcial dice ahí que pudo sanar a unos cuantos nada más eh, no pudo hacer ninguna obra milagrosa, no sucedió nada notable verdad a lo mejor sanó a algunas cuantas personas de dolores de cabeza de artritis o de dolores en la espalda, pero piensa en esto Jesús el hijo de dios, el hijo del hombre lleno del espíritu santo sin medida. Fue enviado para sanar a los enfermos, eso lo había él dicho ahí cuando leyó el libro de Isaías, y a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Pero él no pudo cumplir esa misión en Nazaret. No porque no fuese la voluntad de Dios que todos fueran sanados en aquella ciudad, sino porque ellos le restringieron su poder al no darle honra. Lo trataron, repito, como un conciudadano común y por lo tanto recibieron una recompensa parcial muy pequeña. Solamente unos cuantos de los enfermos fueron sanados, es la conclusión. Así que, mira, por otra parte, o además en los Evangelios encontramos otro incidente en el que Jesús está en una casa, está enseñando a una multitud de maestros y expertos de las escrituras. Eh, hay ahí ministros de, de, de las Escrituras que llegaron de todas las ciudades de Galilea y Judea para escucharlo y leemos ahí en Lucas 5:17 donde dice que el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Fíjense, sanar a los enfermos se refería sin duda a quienes estaban en la casa, pues eran los que estaban ahí presentes. Pero aquí hay algo muy importante. Dios nunca desperdicia nada, ni siquiera su palabra o su poder, sino... Piensa en la ocasión en que Jesús alimentó cuatro mil personas, en otra ocasión a cinco mil. En ambos casos, él dio instrucciones estrictas de recoger todo lo que hubiera sobrado a fin de que nada se perdiera. Él recogió lo que muchos de nosotros habríamos desechado o tirado al bote de la basura. Y este mismo patrón se ve a lo largo de toda la escritura, en todos los caminos de Dios y en Jesús. Aquí en la tierra, Él nunca desperdicia nada. Por tanto. Si el poder del Señor estaba presente para sanar a los, a los enfermos eh, ahí entre los fariseos y los maestros de la ley en aquella casa, eso significa que por lo menos uno de ellos, y lo más probable es que hubiera varios, que necesitaban ser sanados. Pero enseguida aparecen en escena unos hombres que llevan a su amigo paralítico acostado sobre un lecho. Seguramente tú te has de acordar de ese pasaje. Al no poder entrar por la puerta principal, porque la casa estaba abarrotada, estaba llena de gente, intentaron otra ruta. Así que en lugar de tirar la toalla y decir, no, pues no podemos. Fíjate nada más, ellos se subieron al techo, lo rompieron y metieron a su amigo enfermo ahí por, por el hoyo. Y de dejaron a su amigo ahí postrado en su lecho frente a Jesús. Entonces, fíjate lo que dice. Dice, al ver él, la fe de ellos, le dijo... Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto está en los versículos 20 y 21. Y, y de ahí de Lucas. Y mira lo que Lucas dice de los fariseos. Vamos a ir un poco más profundo. Le susurraron a aquellos líderes a sus camaradas que estaban sentados a su lado. Se congregaron en pequeños grupos y empezaron a hablar de la afirmación de Jesús entre ellos. Y pues no, no fue así. Para tener más claridad, vamos a recurrir a un relato paralelo de Mateo. Él, él escribe que ellos decían dentro de sí, esto está en el Mateo 9, versículo 3, eh, dentro de sí. Cavilar, eso es lo que significa. Así que vemos que aquellos maestros deshonraron a Jesús solamente con sus pensamientos. Ellos no dijeron en voz alta palabras vergonzosas, críticas, degradantes. Simplemente cavilaron o consideraron esto solamente en su pensamiento y Marcos escribe también que ellos eh, cavilaban en sus corazones fíjate la respuesta de Jesús a sus pensamientos y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban dentro de esta eh, o que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo por qué caviláis en vuestros corazones qué es más fácil decir al, al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente el paralítico se levantó, tomó su lecho y salió andando de la casa ante la vista de todos. La Biblia registra que aquellos pecadores y maestros se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. Eso está en el versículo 12. Todos estaban asombrados. Pero fíjate, ninguno de ellos fue sanado. Ellos no recibieron ninguna recompensa porque deshonraron a Jesús simplemente con el pensamiento. En este incidente no fueron sus actos ni sus palabras, sino sus silenciosos pensamientos. Así que recuerda algo muy importante o recordemos algo muy importante. La honra o la deshonra pueden mostrarse en obras, en palabras o en pensamientos. Pero toda verdadera honra se origina en el corazón. Las personas de Nazaret negaron la honra y recibieron una recompensa parcial. Los fariseos deshonraron a Jesús con el pensamiento y no recibieron ninguna recompensa. Vamos ahora a revisar a quienes recibieron recompensas completas y ver si hay alguna relación con el principio de la honra. Fíjate, al inicio de su ministerio, Jesús entró en Capernaum, en una de allá de, de Israel y se topó con un oficial, un centurión, que le rogó que sanara a su siervo paralítico. Eh, esto está en Mateo 8.7. Eh, dice que estaba terriblemente atormentado. Jesús estuvo de acuerdo y dijo, yo voy a ir y le voy a sanar. Yo iré y le sanaré. El centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Es el romano, el conquistador quien está hablando a, uno, a un judío, a uno de los conquistados. Roma estaba ocupando la nación de Israel. Entonces, ¿por qué le diría un oficial romano a un carpintero judío, no soy digno de que entres bajo mi techo? Se nota cómo ese hombre honró a Jesús. El, 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 el oficial este, sabía quién era realmente aquel carpintero y trató a Jesús como alguien muy importante y le rindió el debido respeto. El centurión siguió diciendo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, también, fíjate, subrayamos la palabra, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va, y, y, mis, y a mi siervo hace esto y lo hace. Eh, eso está en los versículos 8 y 9. En primer lugar, fíjate, vamos a, a revisar un poco la posición o rango de este centurión. Había unos seis mil soldados, o había seis mil soldados en una legión romana. Y había un comandante sobre la legión entera. Dentro de la legión de 6.000 había 60 centuriones. Eh, eh, que centurión viene de centuria, de, de 100, que informaban al, al comandante. Eh, eh, repito, cada centurión tenía sus órdenes 100 soldados. Entonces, pues no sé si, si se percibe el, la importancia de este centurión. Él explica a Jesús por qué lo que le había pedido funcionaría. Él tenía el respeto y la obediencia de sus soldados, porque él honraba a su vez a su comandante al someterse a, tu, a su autoridad. Él disfrutaba del respaldo de su oficial superior, quien a su vez pues era respaldado por la autoridad de Roma. Eh, para ponerlo en palabras sencillas, podríamos decir que el centurión dijo: "Yo tengo autoridad porque honro a mi país y a mis superiores respetando su autoridad. Por tanto, lo único que tengo que hacer es pronunciar una palabra y quienes están bajo mi autoridad, inmediatamente responden a mis instrucciones. Vamos a revisar esta frase porque yo también, lo decía hace ratito, él reconoció la autoridad de Dios sobre Jesús. Por tanto, ese centurión sabía que Jesús ejercía autoridad en la esfera espiritual, al igual que él tenía autoridad en el mundo militar. Por eso él entendió que lo único necesario era una sencilla orden y la enfermedad tendría que obedecer. En su mente... No era diferente al modo en que, en que quienes estaban bajo su autoridad respondían a sus órdenes. Veamos la respuesta de Jesús. Dice: Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué notamos aquí? Jesús anuncia que el oficial romano, el centurión, tenía más fe que todos en Israel, más fe que Juan el Bautista más fe que María, la madre de Jesús. Jesús declaró que la fe de este hombre era la más grande que él había encontrado durante sus más de 30 años en Israel. Y Jesús nunca exageraba. Un centurión romano de las Fuerzas Armadas que ocupaban Israel ganó el premio. Fíjate, yo, yo, yo sé que tú y yo somos personas de fe. Eh, y, lo, y lo creo así porque eh, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios en Hebreos 11.6 seis eh, como registra la Escritura la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Romanos diez diecisiete yo le podría apostar a que Juan el Bautista pues escuchó o, o supo o conoció mucho más pasajes bíblicos que aquel centurión romano y sin embargo este centurión tenía más fe todavía así que entonces qué 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 extraordinario verdad ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Pues mira, la suma de la honra que le demostró a Jesús y su entendimiento de la autoridad. O sea, eh, no es solo oír la palabra de Dios lo que produce fe, sino que debe ser acompañada de honra y de sometimiento a la autoridad, lo que produce los milagros y la recompensa de Dios. Este hombre recibió recompensa completa, completísima, porque rindió honra y entendió autoridad. Su consideración por la autoridad revelaba un fundamento de respeto en su corazón. Por tanto, la raíz de su motivación era la honra. No sé si estés notándolo, eh, eh, qué, qué importante el concepto de honra. Vamos a continuar en las siguientes eh, reuniones, en las siguientes clases, pues viendo eh, estos, este, este, este es otro caso, vamos a ver en el, eh, que va a estar, lo vamos a encontrar ahí en, en Marcos eh, capítulo 7. El caso de una mujer griega, sirofenicia de nacimiento, que acudió a Jesús en busca de ayuda, y vamos a ver lo que, lo que lo que va a pasar. Así que no te pierdas el siguiente capítulo, va a estar sumamente interesante, pero importante, de vital importancia para tu vida y para la mía. Que Dios te bendiga muchísimo en todo, que tengas una extraordinaria semana, que te vaya bien en todo.